gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Cuando los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo, llegarán a estos años de nuestra vida y verán, entonces seamos más felices. Perón estaba con nosotros. Mis queridos desamistados, yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mi vida. Espero que Dios me dé la salud que no tengo, la fuerza necesaria para seguir adelante con la obra comenzada, y algún día no quede ya nada por hacer y podamos recorrer el país de extremo a extremo viendo caras de hombres y mujeres, niños y ancianos felices y seguros de su felicidad. Cuando llegue ese día, entonces, Evita, te considerarás satisfecha, porque habrás saldado una inmensa deuda con el pueblo y con Perón. Eso es mi único sueño, mi única aspiración. Quiero que sea mi única gloria. Quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Aunque ese fruto madure, tal vez, cuando nosotros hayamos desaparecido.
estas gloriosas vanguardias de canchas de la patria, las que están presentes hoy porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nación.
la lucha ni al trabajo. Renuncio a los honores. Por los trabajadores y por los descamisados, seguiré luchando como hasta hoy con el corazón y el pensamiento puestos en el general. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, que no exista ningún otro privilegio que el de los niños, que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran, que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. No tengo en estos momentos más que una sola ambición, que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Dios.